toca parlar de Fivamel, una de les fires més importants de la nostra província de València, que quan arriba el mes de novembre, pues ahí está esta fira que presenta els millors productes de la terra, els millors productes d'un poble, que és la localitat de Montroi, que té moltes coses i molta activitat cultural per ara durant tot l'any, però sobretot este pròxim cap de setmana. Así que per parlar de la mateixa, tenim con nosotros, per parlar de la misma, tenemos al concejal de fiestas, y entre otras cosas, teniente alcalde del municipio, Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás conmigo? Muy bien, ya con ganas de empezar ya este fin de semana y que el pueblo de Montroi pues vuelva a estar en el punto de mira de toda la provincia de Valencia y de España, porque viene gente de todo el país. Claro que sí, porque es una feria que se ha convertido en los últimos años, no, como bien decías, no solo en un referente dentro de la comarca, a nivel de la Comunidad Valenciana, sino que incluso a nivel nacional. Es una feria que además tiene un concurso que se ha convertido en todo un referente anual, ¿no? de la miel y de su cultura. Así es, este año ya es la 23 edición, son 23 años de Fivamel, y como las ediciones anteriores, la mañana del domingo, de este domingo 10 de noviembre, que nos coincide con la cita electoral, pero bueno, nosotros no dejamos de hacer la feria porque al final el segundo fin de semana para Montroi siempre será la feria, independientemente de las elecciones. Haremos el concurso nacional de mieles en las tres categorías que vienen desarrollándose en los últimos años, que son romero, azahar y espliego. Una feria que nace al final por la agricultura y por esa cultura que tenéis dentro en el municipio de la miel, ¿no? Así es, y Montroi desde hace muchísimos años ha sido pues un pueblo, pues, podríamos decir, cuna de la apicultura en la provincia de Valencia. Hay muchísimas empresas ya no solo en la localidad, sino en toda la comarca que se dedican a la miel, a envasar miel. Por ejemplo, una de ellas que está en Montroi es la que envasa el 90% de toda la miel de una gran superficie de supermercados de Valencia, de España y Portugal, de toda la miel que ese supermercado envasa, vende en España y Portugal, el 90% se envasa en Montroi. Y así como en cera, en polen, jalea real, siempre la mejor calidad es la de los apicultores. Y yo siempre digo que la gente, todas las personas que vengan a Montroi, lo único que podrán adquirir son los mejores productos que nos da la tierra. Porque está la miel, sus derivaciones y la cantidad de mieles, ¿no?, que podemos encontrar en esta feria, ¿no? Sí, en esta feria este año superamos los 40 stands de como los años anteriores y las más de 50 variedades de miel. Aparte, hemos hecho un pabellón nuevo que lo hemos bautizado como el Salón del Apicultor, donde vamos a tener maquinaria especializada apícola tanto para la venta como para todos los visitantes que quieran pues conocer qué maquinaria y qué instrumentos utilizan los apicultores para ofrecernos y recolectar este producto, este elixir creado por las abejas. Que me imagino que además ese pabellón está junto a la feria, ¿no? O sea, que está muy cerquita. Sí, está en la plaza central, la Plaza España de Montroi, la feria, como si dijéramos, la feria más comercial con el mercado medieval. Y después en el Museo Valenciano de la Miel, que estos días tiene la entrada gratuita a todos los visitantes que vengan, justo al lado estará el pabellón, el Salón del Apicultor. Es decir, que podemos dar una ruta por Montroi, disfrutar del municipio y sobre todo disfrutar de esta gran variedad, ¿no?, de miel, aprender y sobre todo entender un poquito cómo se crea y nace, ¿no?, y se coge esa miel. Así es, el Museo Valenciano de la Miel también es una visita interesante porque cuenta desde la prehistoria, que ya se recolectaba miel, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y lo que he dicho es la entrada gratuita para todos los visitantes que vengan, y vamos ampliando la zona de la feria, este año con el Salón del Apicultor, el mercado medieval y la feria en sí con los 40 expositores. ¿Cuántos visitantes esperan a esta feria? Pues tenemos programados más de 40 autobuses que van a venir entre viernes, sábado y domingo de toda la provincia de Valencia. El domingo siempre ha sido el día más fuerte y que se ha desbordado la feria, sobre todo por la mañana, porque el concurso nacional de mieles siempre despierta gran interés, y calculamos por los 50.000 visitantes, más o menos. ¿Cuál es la miel preferida de los valencianos o de la gente que va a Montroi en los últimos años? A ver, la miel que más venta tiene, pero porque es la más suave y aparte es una que tiene muchas propiedades y para mi gusto es la mejor, es la miel de romero. Hay un refrán valenciano que cuando algo sale perfecto, eso es mel de romer. Pues,
pero si nos quedáramos con una miel nuestra, la de Romero es nuestra, pero más nuestra podría ser la de azahar, la de naranjo. Muy bien. En definitiva, como podemos ver en imágenes, todo tipo de adheridos del mundo de la miel, un sinfín de mieles que podemos encontrar en más de 40 stands, sobre todo un municipio que su gastronomía, su restauración y sus comercios locales se convierten, ¿no? Y sobre todo reinvierten una gran cantidad de dinero muy importante, ¿no? Así es. Montroy está invadido, este fin de semana estará invadido por miles de personas y eso es lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos desde todo el mundo. Hace 23 años que empezó esta feria, estamos pensando ya dentro de dos que cumple 25 años y queremos pues a ver si celebramos alguna efeméride, una edición especial. Y por último, no me gustaría que te marcharas sin hablar de ese concurso que es el próximo domingo, que aún la gente puede ir a disfrutar del mismo con participación a nivel nacional, ¿no? ¿De cuántas personas participan en el concurso? Pues el año pasado creo que participaron casi 30 apicultores nacionales, porque eso sí que se valora mucho, se valora la textura, la calidad, el color, el olfato, el gusto, se valoran muchísimos aspectos de cada variedad de miel. Creo recordar que ganó un apicultor de Alcira el premio a la miel de Romero y hace años que ya no está el premio en la comarca de Montroy. Sí que en la provincia de Valencia siempre suelen llevarse algunos premios, la provincia de Castellón también, y el año pasado nos llegaron mieles de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Porque la miel, o sea, el concurso es para una determinada miel, ¿no? Claro, son tres categorías, la miel de Romero, azahar y espliego o lavanda. Muy bien. Pues eso tendrá lugar el próximo domingo, así que ya saben, cojan un boli, cojan su agenda y ya saben que pueden disfrutar viernes, sábado y domingo de una de las mejores localidades que tiene la provincia de Valencia, que se llama Montroy, que está a tan solo 20 minutos del centro del Capicasal y que ahí se encuentra este fin de semana en concreto uno de los mejores, por no decir el mejor concurso de la miel, además de, como no, una de las ferias más nacionales que podemos tener los valencianos, conocida en toda España como es la miel de Montroy, la miel de la comarca y sobre todo esta feria que se ha convertido en 23 años en un referente.